iniciar este acto saludando la entrada de nuestra enseña patria. Y a continuación hará uso de la palabra el director de nuestro establecimiento, profesor Roberto Castillo Taboada. Señor inspector de la circunscripción décima del distrito escolar noveno, autoridades de este establecimiento, señores de la Asociación Cooperadora, señores padres, maestros, alumnos. Saltó la celosa. ¿Tanto le molesta que me llame abuela? ¿Y quién le dijo que la llama a usted? Nadie me lo dijo, pero salta a la vista. ¿Así no salta a la vista que me puede llamar a mí? No, no salta a la vista. Y para salir de duda vamos a preguntarle él mismo. A ver. Venga para acá, siéntese aquí, mi vida. ¿A quién llamaba abuela usted? A las dos. ¿Cómo a las dos? ¿Por qué? Porque me gusta que se peleen. ¡Oh! ¡Sos un pícaro! Parece que algo más que pícaro. ¿Ah, sí? ¿Qué más? Me parece que sale al padre. ¿Quién era, nene? ¡Ay! ¿Qué? Mirá, no, pero no me hagas así, que me va a agarrar un... ¡Ay, mira, no seas exagerado! ¿Quién era? Por favor, ¿me puede averiguar dónde está Jenny, que se me escapó de la cama? Mirá, lo bien que hizo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ¿quién vino? Bueno, no, un telegrama. Parece que es más paquete el telegrama que el llamado telefónico. ¿Qué? ¿Telegrama? Sí. Telegrama. ¡Vienen María y Juan Carlos! ¡Ay, nene! ¡Magdalena! ¡Jenny, averígueme dónde está! ¡Magdalena! ¡Jenny, averígueme dónde está Jenny! ¡Pero, nene! ¡Oí, Juan Carlitos! ¡No, no te vayas! ¡Con ella! ¡Un hijo! ¡Vamos a tener un hijo! No, sí. ¿Qué decís? No le diga nada, no tiene por qué nada, puede decir cualquier tontería. Se va a llamar... Nena. Mi chiquito. Ay, Matilde, despacito. Que desde ahora hay que cuidar la pancita. Hay que cuidarla, no me apriete mucho, ¿eh? Ay, sí. Se va a llamar... Emanuel.
Emanuel. Ay, Rafael, ¿y si es nena? Emanuela. ¡Ah! ¡Loco! Sí. Matilde. Puede ser padre. Love of all is happening to me. Vino a verlo y me dijo que seguro estaba con Mentepollo en el taller. Claro, seguro que está en el taller. ¿Y por qué no fuiste a buscarlo, nena? Sí, yo lo iba a buscar, pero Susy dijo que ya iba a averiguar y que vendría a avisarme. Ah, claro. No, han pasado varias horas y no viene. Mirá, Emilia, yo sé dónde queda ese taller. Me puedo llegar hasta allá y averiguar, ¿no? ¿Qué tal? Ay, Tano, yo te lo agradezco tanto. Ay, la pobre nena, no sé. Pero, Elvita, a mí me parece que está bastante entusiasmada con don Prudencio, ¿eh? ¿No? Che, mirá. Mirá a Miguelón jugando al fútbol. Pero... ¡Ay, mira, qué lindo! Las piernas que tenía. ¡Qué bueno! Che, tengo una que es secreta, ¿eh? Te la voy a mostrar, a que si se entera me va a matar después. Mirá a la Elvita de 3 meses desnudita. Mirá lo que es esto, una chanchita. Ay, ¿sabés que le da una rabia cuando muestro esta foto? Qué bueno. Qué lindo. A ver, y por acá está Nina también. A ver si la encuentro. A ver, mirá. A ver. Acá, mirá. Aquí está. Mirá qué rica que está con su juguete. No cambió, ¿eh? Sigue así, bonita. ¿Viste? Tantos cumpleaños, mirá. Mira este, acá estás vos, Tanito. Mira qué lindo que era. Esta fue la primera foto. Mi primera foto en familia, vieja. No sé si usted se dio cuenta que yo de la mitad del álbum para allá no estoy, ¿no? Ahí recién empecé a conocer lo que era el cariño de una familia. Claro, mi hijo. Si usted para mí es un hijo más. Ay, qué lindas que son, mamá. Me parecen duras. No, eso es porque tienen el almidón de la noche de boda de la abuela, ¿sabes? Mamá, eran de la abuela, ¿eh? Claro, pero, nene. Ricardo, ¿cómo vamos a usar las sábanas de tu abuela? ¿Cómo que no, mamita? Eran de la noche. Mamá, tienen el olor de la noche, mamá. ¿Viste? Mira el olorcito de la abuelita. Dígale, mamá, el olor que tenía la abuela. Ah, no sabía. No sabía. Pobrecita, que en paz descanse. Ay, la mamá, abuela. Qué lindo. Oíme, y estas son toallas, pero te digo que toallas que no se hacen ahora, ¿eh? Claro, son las toallas de antes. Ah, mamá, de antes. ¿De quién era esta toalla? Estas eran de la tía Eladia. ¿Tía Eladia? Sí, la asustó cuando le agarró el derrame y se la llevaron, pobrecita. La tía Eladia, qué lindo, sí. Mamá, que todo. Mira la toalla. Y hay algo que quiero darles, chicos. ¿Qué, mamá? Con todo mi corazón. Sí, mami. Toalla. Ay, mamá, la pelé, la mi. Sí, porque yo digo, ¿no? Aunque ustedes no tengan patio, sí, en ese departamentito que se alquilaron, ¿no? Pero viste que hace frío en invierno para ir al baño. Claro, nene. Mamá. Entonces vos se la ponés debajo de la cama, nena. Claro, y entonces él la usa casi sin destaparse. Claro, mamá, saco la noma, claro. La pongo arriba. Ay, mamá, qué maravilla. ¿De quién era esto, mamá? Era mía, nene. ¿Suya, mamá? Sí, querido. La pelela de mamá, mamita. Mira, mire la nuez mía, cómo se sí, mueve. Sí, nene. ¿Qué? Yo también. Bueno. No se angustien. ¿Qué mira, es eso? Nene. ¿Qué es, mamá? Mira, nena, vos también. Sí, sí. Esto es para vos, de papá. ¿Eran los orcillones que el viejo, mamá? Sí. Ay. Papá, lo voy a usar siempre, papá. Esto lo voy a usar, van a estar dentro mío toda la vida. Vos tenés que usarlo, mira, nene. Sí. Por lo menos, aunque sea la noche de boda, porque trae suerte, claro, ¿sabes? Mira la pareja que fuimos tu padre y yo. Dios mío, y la vida.
De papá, mamita, qué emoción. Bueno, y acá está el papagayo. Claro, mamá. Nena, claro. Y la chata, ¿ves? La chata. Sí, sí, se enferma, no hay. Claro, mamá. Y hay algo que... Hay algo que yo le quiero dar a tu novia. Sí, ya me lo guarda. Si ella me lo permite, sí, ¿no? Mamá, sí, mami, te va a dar un regalo. Mira, nena. Sí. ¿Qué, no? Esto es una tradición de la familia, querida. La usó la abuela. Ya usada, nena. Y yo también la usé. Ya usada por la abuela. Y ahora yo quiero que la use vos. No me podés decir que no sirve. Ay, mamá. Me tenés que dar ese gusto, nena. Ay, mamá. Ay, querida. La chabomba suya, mamá. Y la bombacha de mi madre. Va a ser la chabomba de mi mujer. ¿Está contento, papá? ¿Se acuerda la chabomba? Y otra cosa que tengo. Esperen, sí. No se vayan, no. Espérenme. Ay. A ver, sí. Mirá, nene. Sí, mamá, pase, mamá. Si me tranca. Mamá, aquí, sí. Mirá. Es el colchón del abuelo, nene. ¿El colchón? Está intacto, como él lo dejó cuando se fue y nos abandonó. Mire, mamá, con las manchitas, mamá. Sí, qué lindo el colchón. Mamá, pero ¿qué hago yo con un colchón de una plaza, vieja? ¿Y yo dónde voy a dormir cuando vaya a visitarte? Bueno, está bien, te escucho. A ver, ¿qué pasa? Llamá. Señora, su hijo está vivo. ¿Qué dijiste? La verdad, señora, su hijo está vivo. ¿Dónde? Que uno no la encuentra nunca.